Bienvenidos a la cuarta edición de MUMPA, Museo Municipal Paleontológico Legado del Salado. Hoy vamos a hablar de otro de los integrantes del museo, otro animal del cual encontramos restos fósiles en Junín, y es la macrauquenia. Seguramente muchos de ustedes, si han visitado el Parque Natural Laguna de Gómez, han visto una escultura nueva, reciente, no hace unos 6 meses que fue puesta, y se habrán preguntado qué es. Bueno, precisamente esa escultura hace referencia a este animalito, a la macrauquenia. La macrauquenia era un mamífero que cuando llegaba a la adultez pesaba unos 1000 kilos, o sea una tonelada, por lo cual entra dentro de la megafauna que ya venimos comentando, como lo hacía el gliptodonte de la entrega anterior y el megaterio de la segunda entrega. Era, como dije, bueno, parte de la megafauna y era un animal sumamente extraño. ¿Por qué digo sumamente extraño? Porque el cuerpo parecía de una llama. Tenía una trompita corta, como se puede ver en el dibujo, similar a la de un tapir. Y en vez de tener un dedo por pata, como tienen los caballos, por ejemplo, tenía 3 cascos, o sea, 3 dedos por pata. Era como un, no sé, como una quimera, como un mutante, no sé cómo nombrarlo. Un animal sumamente extraño y muy llamativo. Llegó a tener unos 2,5 metros de largo aproximadamente y unos 2 metros, 2,10 metros de alto también aproximadamente. Y justamente de este animal nosotros tomamos su figura para nuestro logo, para el logo del museo. Y la razón por la cual hicimos eso es porque es un animal que, si bien ustedes pueden encontrar restos fósiles en toda la provincia de Buenos Aires y en otras partes del país también, no es muy común hallarlo en mucha cantidad. Y por algún motivo, en Junín, hay una gran variedad de restos, lo cual hace que nuestro yacimiento fosilífero y nuestra riqueza paleontológica sea importante. No solo por esto, sino por otras cosas que vamos a ir contando, pero bueno, es una de las razones por la cual nosotros tenemos la suerte de tener en nuestra ciudad una gran riqueza paleontológica. Por último, cabe destacar que la escultura que ustedes pueden ver en la laguna fue realizada por el paleoartista Miguel Lugo, quien hizo tan hermoso trabajo, en el cual ustedes ahí lo que ven es cómo hubiera sido la macrauquenia en vida, en tamaño natural. Bueno, espero les haya gustado. Hasta la próxima.